Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Margarita Ibago. Y tú que me estás viendo por esa pantallita, ya sea que vienes nuevo aquí a estas tierras, ya sea que llevas tiempo, nuevo suscriptor, te quiero mandar muchos besitos, muchos saluditos. Que eres muy bienvenida a este canal. Y nada, si eres nuevo, por supuesto, te puedes suscribir al canal para pertenecer a esta gran familia que poquito a poco vamos creciendo. Que es totalmente gratis, abajo en el botoncito rojito, y dale a la campanita. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, que la dejaré por aquí, para que lo veáis, me podéis seguir. Bueno, hoy os traigo un videíto que llevaba tiempo queriéndolo grabar, pero con una cosa y con otra, que he estado grabando otro, pues la verdad, no lo he hecho. Hoy ya vuelvo aquí a mi querido sofá, en mi querida casa. Y nada, hoy os traigo un haul de compritas, de maquillaje, muchas cositas que vais a ver. Porque esto es lo típico, que tú te vas a comprar y tú dices, voy a comprarme una cosita, dos nada más, que me gusta, que he visto, voy a comprármelo. Y cuando te vas a comprar, al final, compra más de una. Pasa como con los mandados. Los mandados me refiero a la compra. Para que lo sepáis, que aquí se dicen mandado a la compra. Tú te vas al supermercado a comprar y al final tú dices, me trae dos o tres cosas y al final te traes un montonazo de cosas. Pues esto es igual. Tú dices, voy a comprarme una cosita de maquillaje que es que me hace falta. Y al final te trae más cosas. Pero bueno, todo lo que voy a enseñar hoy son cosas que teníais, la verdad, acumuladas de otras que he comprado, que tengo ahí cositas acumuladas, que no ha sido otro que lo he comprado de una vez. Y quería enseñaros para que lo vierais porque hay muchas cositas interesantes que a mí me encantan y os los quería traer para que lo vierais. Y no me enrollo más porque si no me enrollo mucho, que lo sé. Y vamos a empezar con este haul. ¡Empezamos! A ver por dónde empiezo. ¿Qué tengo aquí? Muchas cositas. Vamos a empezar por esto de aquí que tengo. A ver. Tachán, tachán, ¿qué será? ¿Qué será? Tatara, tachá. Estas son unas cremitas de Mary Kay. Porque tengo una compi que ya está en Mary Kay y tuvimos una clase con ella que no la hizo. Y la verdad que yo necesitaba una cremita para limpiarme mi cutis, ponerme el cutis bien, para los granitos y todas esas cosas, que es que una no lo quiere, fuera. Pero bueno, aquí lo tengo, uy, que se cae. Tengo los tres porque uno es el limpiador para limpiarte, otro es la mascarilla para ponérmela dos veces a la semana, esta es de carbón, y después está la hidratante. ¿Ves? Los tres pasitos para poner nuestra garita mona. Por de día, buena noche y a todas horas. Esto por aquí, que lo quería enseñar para que lo vierais, que es de Mary Kay. ¿Qué más? Vamos a seguir. A ver, chicos y chicas. A ver, es que ya no sé ni qué enseñar porque es que tengo tantas cosas que es que muero de amor con todo. Voy a empezar enseñando, por ejemplo, esto de aquí. Es de Too Faced. Como sabéis que hice otro haul, lo dije, que Too Faced es una marca que me gusta mucho. He probado paletas de Too Faced, he probado correctores y esto es un maquillaje, porque necesitaba uno. Y la verdad, a mí los maquillajes, me gusta un maquillaje que sea, que se note natural. No es esto de que tú vas con 3 kilos de maquillaje en la cara, que se te nota demasiado y la verdad, a mí eso no me gusta. Hombre, cada uno tiene su gusto, pero a mí no me gusta. Entonces yo prefiero un maquillaje que se note más natural, que sea cubriente, pero que tampoco sea tanto que se note. Entonces me compré este, que me lo recomendó la muchacha de Sephora, y digo, voy a probarlo. Y la verdad que me ha gustado. Es este de aquí. Este es el Lip Beige, que es más o menos de mi tono, es el que llevo puesto. Y este, la verdad, que me ha gustado mucho. He probado de Too Faced, también he probado el corrector y también me gustó muchísimo. Vamos a seguir. A ver,
que me saco esto de aquí. Esto es para las cejitas, para poner las cejitas monas y eso. Porque la verdad que depende de cómo sea. Yo, por ejemplo, os cuento una cosa aquí. La ceja, pues hay que tenerla bien. Y esta cejita de aquí la tengo un poquito menos poblada. Entonces puede que echarse cositas. Para que a una no se le vean las cejas tan... Pero vamos, que no se me nota. Mira, ¿ves este pack? Este pack de aquí. La verdad que también me gusta mucho, ¿ves? Costa de tres pasos. Porque es que esto lo había suelto, pero me dice la muchacha, llévatelo lo que es el pack. Porque la verdad que vienen las tres cosas y viene muy bien. Las tres cositas. Uno, dos, tres. Viene junto porque por separado también era otro precio. Entonces con el pack venía mucho mejor. Uy, a ver si quiere salir. Mira, esto que está por aquí para peinarte las cejitas. Después tenemos esta parte de aquí. ¿Ves? Que ya esto es marroncito, el lápiz así para perfilártelo. Este es más gordito para las cejas. Este es el más gordito. Después está este de aquí, que es el más finito. Es muy chiquitito también. Mira, es muy chiquitito. Muy finito. Este es finito, finito. Ahí va chiquitito. Para que no se note tanto. Y después, por último, uy, a ver si quiere poner esto aquí. Tenemos esto de aquí. ¿Ve? Que es como un cepillito, ¿ves? También para como peinarte la ceja, pero también lleva como una especie de liquidito o algo así, ¿ves? Que es para que te deje la ceja y te deja la ceja. ¡Níquela! ¡Níquela! Pues este pack, la verdad, que os lo recomiendo porque está súper bien. Y el precio, 40 euros o algo así. Este, ¿ves? Las tres cositas. Además te viene hecho aquí para saber, ¿ves? Cómo pintarte las cejitas. El maquillaje, es que me pasa igual, no me acuerdo la verdad tampoco cuánto me costó, como hace ya un tiempecillo, la verdad, pues como que se me ha olvidado. Después vamos a por otra cosa. Esto de aquí. Esto es para las pestañas, pero es para ponerte las pestañas como si tuvieras pestañas postizas puestas. En vez de ponerte las pestañas postizas, pues tienes esto, que es de Too Faced también. La verdad que lo vi y digo, mira, lo voy a coger, lo voy a probar, a ver qué tal. En vez de utilizar pestañitas, pues tenemos esto también. Está muy guay. ¿Ves? Consta de estos dos pasos. Lo que pasa es que, claro, tienes que ponerte primero este, después este, que son como una especie de fibra o algo así, y después otra vez este. A ver, para un día que tú vayas ligera, a lo mejor no te compensa de echar... Pero... Si no, te lo puedes poner, porque yo, a ver, yo siempre, evidentemente a lo mejor no me lo pondré, porque esto es para a lo mejor para una ocasión más especial. Pero está bien, aunque sea los dos, pero bueno, no pasa nada, te lo pones y ya está. Mira, esto es el, digamos, para... Y después, el segundo paso, que sería este, ¿ves? Que son, esas son como unas fibras que tiene. Está muy guay también. Y la verdad que es esto, que consta de los dos pasos, pero es como todo, ¿no? Es acostumbrarte y esto. Hombre, si te da pereza, no. Pero si no te da pereza, te lo puede poner. Y la verdad, para que te queden las pestañas muy guays. Yo la verdad que ya lo he probado y me ha gustado bastante. Pero de todas formas, la verdad que me gusta un montón. Porque yo las pestañas postizas, pues la verdad que no me hago mucho ahí a la hora de ponérmela. Entonces, aparte de tener que estar poniéndote lo que sea, después si quise se te cae una, que no me quede, no me cuento, porque a mí me pasó una vez, me las puse y luego las pestañas postizas por aquí. Y ya me tojé. Que era un cuerno. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, la verdad que esto me gustó mucho y lo vi muy interesante. Digo, esto es mío, adquirido. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira. Tenemos por aquí estos dos. El lápiz tiene vida. Estos dos lápiz, que es de la marca, los dos son de marca Sephora. Uno es el Legend Line, que es la linenita de arriba que llevo puesta, porque yo lo quería muy finito. Y este, la verdad que mira, ¿ves? Tiene un pincelito, ¿ves? Muy, 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 muy finito. Porque yo tuve uno que era más gordito y esa a la hora de hacértelo, como que te veía la línea ahí, así, que pasa que en sí te veía... el párpado. Entonces yo quería algo que fuera muy finito.
Y la verdad que este lo he utilizado ya varias veces desde que me lo compré. La verdad, esto es una cosa que sí he utilizado ya. Y me ha gustado mucho, la verdad que sí. Y no estaba muy malote de precio. No recuerdo tampoco el precio, la verdad, pero no estaba malamente de precio. Después, tenemos por aquí este, que es para los labios. Para contonearte el labio. ¿Qué pasa? Que este es blanco, ¿ves? Es blanco, no... Es blanco, ya, es que ya lo he utilizado, la verdad, ¿ves? Y es blanco. Me lo dijo la muchacha porque, claro, si te lo compras de otro color, te lo puedes comprar de otro color, pero tienes que tener siempre de varios colores para la hora de ponerte lo que es el pintalabio, pues depende del color que sea, para ponerte uno u otro. Y este es blanco y es que te lo pones y da gusto, vamos, porque es que no se ve. Como es blanco, no se ve. Pero está muy bien porque luego el pintalabio pues no se te corre así para arriba ni nada. Entonces la verdad que este lo he probado y me ha gustado mucho. Os lo recomiendo de verdad porque en vez de tener que tener varios, tenéis este nada más y con este os apañáis la mar de bien. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a coger por aquí. Esto es un exfoliante de labio, que la verdad que a mí me gusta exfoliarme los labios para tenerlo suavito, tenerlo bien, porque también es bueno, igual que tu carita te la exfolia, te echa tus cremitas, tus cosas, pues los labios también hay que cuidárselo. Y yo, por ejemplo, es que en el verano me afecta y en el invierno también porque se me agrieta, o sea, y me gusta tenerlo, la verdad. Y hace tiempo que lo quería comprar y con una cosa u otra no lo he comprado, la verdad. Y este creo que me costó unos 4 euros, o sea que tampoco costó mucho. A ver, vamos a abrirlo. Es de la marca Sephora. ¿Veis? Te lo pone, te lo enjuaga y ya está, ya te pone tu glow o lo que sea para tener tus labios lisitos de muerte. La verdad que está muy bien, ¿ves? Porque como una barra de labios, también la verdad que es más cómodo. Que a lo mejor está ahí con el dedito, lo que sea, es muy cómodo. Y me gustó, digo, voy a probarlo. Y creo que es de miel o algo así, ¿ves? Porque pone miel. Vamos a olerlo. ¡Ay, que me encanta! Huele súper bien. ¡Oh! Me quedé aquí. Limpando labio. Limpando pinta labio, querida. Bueno, exfoliante en todo caso. Bueno, vamos a ir por la siguiente cosilla. Después, ¿qué tenemos por aquí? Estos dos labiales. Bueno, uno es mate. Este es mate, este. Y el otro es un gloss. Este mate es el que llevo puesto. Me encanta. Es un color que me encanta porque es como un rojo pasión. Así con brillito. Y no mancha ni nada. O sea, es que me encanta. Es metálico. Es que es súper chulo. Me encanta este. Espero que se vea bien. Para que lo veáis bien cómo es el color. Y este, pues, tengo una historia. Una historia con él. Pues que resulta que me lo compré hace bastante tiempo. Pero me lo compré y esto de que tú tienes un bolso, tienes otro, las mujeres somos así. Pues tenemos un bolso, tenemos otro, lo ponen en un bolso, lo ponen en otro. Y no sé a dónde voy a parar, que es que no lo encuentro. No lo encuentro. Y es que este me encantaba. Y me dio un montón de coraje porque es que lo buscaba y es que no lo encontraba por ningún lado. Y es que los bolsos, claro, que si un día te llevan uno para una cosa, otro día sale y te lleva otro. Al final, mira que lo he estado buscando por todo, pero qué va, no di con la tecla, no di con él. Así que dije, bueno, me lo tengo que comprar. Aparte, la verdad que tampoco son caros y me gusta mucho los labiales del Sephora. Y este es un moradito, es que me encanta, me fascina. Es verdad que este no es como el otro porque este hace un glow, pues te deja más pegajoso y tú parece que está... te lo nota más, ¿no? Es diferente. Con este va tú muy cómoda porque lo llevas y no, casi que no te das ni cuenta. Este es más pegajosito. Pero si no te afecta la sensación, tú... O sea que no pasa nada, está bastante bien. A mí también me gusta. Y es que el color me enamoró, es lo que más me gustó. Había también como una barrita de labios de este color, pero es que este tiene otro tono que es más potente, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Para que veáis un poquito cómo queda. Es que este me fascina, me encanta. Y el otro también, para que lo veáis de todas formas. Es que son dos labiales que me encantan. A mí es que
los labiales, los glow, los mates, que me encanta lo que a la hora de ponerme los labios, me fascina. Mira, estos colores, es que me encanta. Y el lila, bueno, el lila morado, más bien moradito. Mora morado, mora moradito. Es así, con los brillitos, lo que pasa es que no sé si en la cámara se va a apreciar, pero es espectacular, precioso. Si trae nombre... bueno, es que aquí pone brillantín, metal... Bueno, si encuentro el nombrecito, lo que sea, os lo dejo por aquí, pero vamos. Lo que pone aquí detrás creo que no... No sé si llega a ser a lo mejor, no, porque pone lo mismo. No, es que no pone el nombre, sino para dejaroslo aquí. Pero vamos, espero que se vea bien, por si lo queréis. Os lo animo a que lo compréis, porque es que es espectacular, me encanta. He dejado para el final de la comprita de Sephora el producto estrella. Este de aquí. Me encanta. Es que esta paleta es de Urban Decay, lo que es el hecho entero. Y la paleta es nueva, es una nueva que sacó Urban Decay. Y es que ha sacado este pack que es edición limitada. Entonces dio la casualidad que fui a comprar. Quería comprarme una paleta. Y la verdad que Urban Decay es una marca que no he probado, pero me han hablado muy, muy bien de ella. Y quería, la verdad, poder coger y utilizarla. Y me gustó la paleta. Entonces pues ya vi que estaba el pack. Y es que, claro, la paleta es un dinero y el pack es que te venía súper bien de precio. Todo entero. No sé si todo... sale unos 60 euros. Es que de todas formas os lo dejo por aquí, si no, o en la cajita de descripción, la cajita de información, os dejo todas las cositas para que veáis los precios, si no, para que lo sepáis. Esta me encanta y es que encima viene, uy, que la tenía al revés. Ve que están las letritas aquí arriba, yo no sé por qué lo cojo todo al revés. En fin, mira, ve, uy, preciosa, que me encanta. Vamos a abrirla, a ver si se quiere abrir por aquí para ver las cositas. La paleta, es que el tacto es súper chulo, porque mira, es súper blandita por aquí el tacto y es de telita, súper chula, no sé, es que tiene un diseño que es muy cookie, me encanta. Yo todo loca. Mira, mira, por favor, qué preciosidad de colores, me encanta, es que me fascina. Son colores preciosos. ¿Ve? Tiene una gamita así, porque yo quería también así colores tipo color tierra, así clarito. Y me gustó, la verdad, me gustó mucho. Digo, para mí. Y la verdad que es lo que contaba, que con el tema hecho de edición limitada, el pack, todo es que viene súper bien, porque es que vienen cuatro cosas. Viene la paleta, esto por aquí. Uy, a ver si sale. Esto, que es el Premier. Para los párpados, para los ojos, para los ojos, el Premier, que la verdad que el Premier de ojo no tengo, que lo quería porque no tenía, y digo, mira, pues me va a venir súper bien. Después trae más, una máscara de pestaña, que siempre viene bien porque siempre se gasta o se te seca o cualquier cosa, o sea, viene súper bien, aunque tú digas, ahora mismo tengo, pero es que viene súper bien. Me encanta. Y el diseño, es que es así como metálico, así se ve muy chulo. Y por último trae un lápiz de ojo, que es negro. Pone 24/7. A ver si es verdad. Lo probaré, es que este no lo he probado, la verdad. Este no lo he probado porque el palo tenía cerrado para enseñaroslo, que quería, tenía ganas de enseñaroslo primero y ya después poder probarlo. Ay. Entonces lo tienes aquí guardadito, la verdad. Muy bien conservado. ¿Qué? Y después, por último, tengo del Primor. En el Primor también la verdad que hay muchas cositas muy monas. Y esto es que lo vi, que necesitaba comprarme... No sé si estaréis escuchando y diréis, ya sé lo que es. Necesitaba... unas pinturitas de uñas para los pies.
para allá, para el veranito. Y algunos colores no lo tenía, por ejemplo el rojo, porque lo tenía de otro año, pero ya lo tenía más que seco, esto más seco que una mojama, o sea, lo necesitaba. Después este color rosita, a ver, vamos a ir enseñando poquito a poco, que si no, nos vamos a agobiar. Mira, el rojo. El rojo. Rojo pasión. Después está este, que es como un rosita. Un rosita también muy chulo. No lo he probado todavía, pero tengo muchas ganas porque también tiene como una especie de brillito. También lo vi y me enamoré. Es de Revlon. Para que lo sepáis, que no he dicho la marca. Pero lo compré en Primor. Y después esto, que es como un coral, más o menos, ¿ves? Un coral así, la verdad que también me gustó mucho. Es un color así muy clarito, coral, coral. A mí es que los rojos, los rositas así me gustan mucho porque yo soy más blanquita y entonces pues, me resalta más. Y después tenía, porque era una oferta, si tú te llevabas dos, o sea, te podía llevar el pinta uña y después esto es el brillo, lo que es la prebase final, que es transparente. Transparente, cómo cae, transparente. Entonces los dos costaban 5 y algo, si te llevaba los dos. Entonces digo, esto hay que aprovecharlo. Entonces cogí, me llevé estos dos juntos, después estos dos aparte. Bueno, fue en verdad con el rojo, me llevé estos dos, pero vamos, estos dos y estos dos. Que como estaba la oferta, pues aproveché, la verdad, los vi muy baratitos, muy bien de precio. Y después tengo este color, que es que, buah, me fascina. Es un neón, un rosa neón. Lo quería, vamos, hace tiempo lo quería. Y después este me costó 1 euro, el pinta uña. Había una parte donde todos los pinta uñas costaban 1 euro, digo. Entonces dije, para mí. Y la verdad que es que este rosa neón, tengo unas ganas de probarlo, porque es que no lo he probado, solo he probado rojo y tengo muchas ganas. Sobre todo este, porque es que a mí los colores neones me encanta. Y ahí se te ve. Y es que claro, tú te pones un zapato blanco y ya, ni te digo, vamos. Es una bomba. Es una bomba. O sea, lo quería. Así que nada, y esto del Primor. Esta marca es Pinduk London. No sé si se verá, lo dejaré abajo escrito. Ya hemos terminado este haul. Bueno, yo estoy loca. No pasa nada. Estoy loca. Ay, es que ya me da pena. Porque es que son tantas cosas. Y es que me encanta. Es que me pegaría aquí todo el día grabando cosas de haul. Porque es que me encanta. Me encanta el maquillaje. Amo el maquillaje. ¡Me fascina! Bueno, que hablo muy ligera. Me pongo ya nerviosa. Ay, me voy a tranquilizar. Bueno, ya estoy tranquilita. Que yo os comparto este vídeo porque me encanta hacer los hauls, por eso, porque me encanta el maquillaje, para que lo vea, por si tú dices, mira, pues esto me gusta, lo voy a comprar, porque la verdad que es una cosa que me ha gustado. Entonces me gusta compartirlo y además que lo hago con muchísimo, muchísimo cariño para ti, muchísimo cariño. Y nada, puedes darle un buen me gusta abajito y el botoncito rojo abajo. Te puedes suscribir, que dice suscríbete, y pertenece ya a esta familia, que cada vez somos más y más. Entonces puedes darle abajo, que es totalmente gratis, no te va a costar nada, 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 solo un clic, clic, eso es lo único que te va a costar. Dale a la campanita de notificaciones para cuando yo suba un videito que te salga sin tu cotillea, tú dices, Margarita y Vago ha subido un vídeo, ven a verlo. Así, cotillea. También puedes seguirme en mis redes sociales, que las dejaré por aquí. Puedes compartir este vídeo con quien tú quieras, o en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, en lo que tú quieras, o con tu familia, con quien quiera, con tu tía, con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, con quien quiera, para que lo vea, para que vea las cositas de Sephora, que están muy guay, así que lo puedes compartir. Y nada, espero que si eres también nuevo en este canal o lo que sea, que te suscribas y me veas en mi próximo videíto. Os dejo. Yo como siempre. Termino dando besitos porque es que yo soy muy besucona, a mí me encanta dar besos. Y nada, me voy. Adiós. Os veo en el próximo vídeo.